Bueno, soy Julio Panadero, clarinetista, magíster en músicas colombianas de la Universidad del Bosque, y pues estoy muy contento de estar aquí en el Festival Nacional del Porro. Yo no sé cuántas veces he venido ya. Lo único que sí recuerdo es que la primera vez que vine, por una bendición de la vida, me gané el mejor clarinetista. Después vine como director con la banda de la Universidad del Bosque. Ganamos en obra inédita, en categoría vocal. También ganamos con mi banda en el tercer puesto en categorías mayores. Y pues bueno, para ser gente del interior creo que es algo muy meritorio, ¿no? Es algo que pocas veces pues se ve en el festival. Normalmente sé que la gente está acostumbrada a que sean músicos de oriundos de la Costa Caribe que ganen premios acá. Sin embargo, me siento muy afortunado de ser del interior y haber tenido reconocimientos acá. Soy Julio Panadero, un abrazo inmenso para toda la gente de Color Caribe TV. Soy Alejandro Niño, músico trombonista, disfrutándome esta hermosa retreta musical en el municipio de San Pelayo. ¿Qué están esperando? Vengan toditos para acá. No te lo puedes perder. Acá desde Caribe Color TV. Un abrazo muy, pero muy especial. Acá los espero. ¡Chao, chao! (Risa)